Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con otro ejercicio de composición. En esta ocasión, vamos a obtener una nueva apariencia pictórica utilizando las herramientas de distorsión y los efectos de trazado. Así que empezamos a trabajar. Nos vamos a ir a Archivo Abrir y vamos a importar el material, concretamente dos imágenes descargadas de Pixabay. Pondré los enlaces en la información del vídeo por si queréis utilizar las mismas. Pulsamos en Abrir, confirmamos y confirmamos. Con la herramienta Mover seleccionada vamos a pulsar con el botón izquierdo del ratón. Sin soltarlo, arrastramos hasta la pestaña del fondo estrellado, bajamos hacia abajo y ya podemos soltar aquí. Volvemos a pulsar y arrastramos para recolocar la imagen de la modelo. Así puede estar bien. Y empezamos ya a aplicar los efectos que vamos a utilizar. En primer lugar nos vamos al módulo de capas, pulsamos dos veces sobre la capa de fondo. Y como veis, confirmamos para hacerla editable. Hacemos un duplicado de esta capa de aquí, arrastramos y soltamos sobre la hojita. Y así tenemos las dos que necesitamos. Voy a ocultar esta superior y voy a seleccionar la del centro con la que vamos a empezar a trabajar. Aplicando en primer lugar el filtro, pixelizar, cristalizar, que nos va a ofrecer una apariencia irregular en el contorno. Como veis, con ese aspecto. Geométrico, podemos modificar los valores de ese tamaño de celda para obtener diferentes variaciones según lo que queramos. Si queremos un aspecto más irregular o si queremos más detalle en nuestra imagen, yo por ahora lo voy a dejar así. Pulsamos en OK y aquí tenemos el resultado. El siguiente ajuste va a ser el efecto pintura al óleo para eliminar ese aspecto tan lineal que tenemos en el contorno, esa apariencia geométrica. Para ello nos vamos a filtro, pintura al óleo y fijaros más o menos debería de aparecernos aproximadamente de esta forma. Lo que vamos a hacer es desactivar el brillo completamente, vamos a aumentar la estilización al máximo, también la limpieza la vamos a dejar en un valor alto. La escala tampoco importa mucho porque como veis no se nota demasiado si no tenemos esa iluminación aplicada. Y ya más o menos con esta apariencia nos puede servir. Vamos a pulsar en OK para confirmar. Este es el resultado que obtenemos. A continuación vamos a obtener el trazado que os comentaba. Pulsamos sobre la capa superior. Activamos para que vuelva a aparecer y vamos a aplicar el filtro. Estilizar, trazar contorno. Aquí como se puede observar también podemos jugar con esos valores de nivel para determinar cuáles son los... Contornos que deseamos obtener, yo más o menos voy a dejar estos de aquí, pero podríamos hacer duplicados y obtener nuevas variaciones, nuevos niveles también en este aspecto. Pulsamos en OK para confirmar y vamos a aplicar ese filtro pintura al óleo con los mismos valores que estábamos utilizando antes. También nos podemos acercar para comprobar el resultado. Podemos jugar con la limpieza. Como veis, para tener esos trazos un poco más irregulares, también podemos jugar con la estilización según lo que deseemos. Yo más o menos lo voy a dejar con estos valores que se ven aquí. Pulsamos en OK. Y para fusionar ambos resultados, lo que vamos a hacer es invertir la imagen porque queremos trabajar con los valores de luminancia, con los valores de blanco. Así que vamos a hacer una imagen ajustes. E invertir, ahí tenemos el resultado. Combinamos con los modos de fusión adecuados, en este caso uno de ellos podría ser por ejemplo trama, aquí se puede ver, pero fijaros que es bastante sutil, así que lo que vamos a hacer es imagen, ajustes, niveles para hacer que destaque un poco más. Vamos a dejar este valor así y desplazamos este aquí, así perfecto. Y este sería el resultado. Todavía nos queda algún detalle, pero se puede apreciar el efecto, como veis, y la mezcla de ese trazado con esa distorsión de la imagen de fondo, con esa distorsión de la imagen que tenemos en el centro. Otra posibilidad sería también de saturar completamente ese color. Podríamos, voy a hacer un duplicado para que lo veáis. Arrastramos y soltamos aquí. Voy a ocultar un momento este. Y haríamos. Imagen ajustes de saturar. Este sería el resultado. También podemos aumentar un poco más ese nivel, imagen ajustes niveles, para que destaque todavía más. Ahí lo tenemos. Y de esta forma también veremos más variaciones. Vamos a fusionar también esta imagen que tenemos con el fondo. Para ello, las posibilidades son bastante amplias, tantas como modos de fusión tenemos disponibles en Photoshop, así que lo mejor es ir visualizando cada uno de ellos. Empezamos, por ejemplo, con oscurecer, como veis se muestra casi todo el fondo, pero también vemos el trazado y varios detalles de la imagen central, de la imagen de la modelo. Este es bastante interesante. Si queremos un resultado, como se puede apreciar, donde destaque, el trazado. Luego también tenemos ese multiplicar, donde se puede ver un poco más la información de esta imagen central. Luego tenemos también superponer color, como veis con una apariencia más oscura. Podemos ir pulsando la flecha del teclado hacia abajo para ir cambiando entre los diferentes modos. Aquí con aclarar o trama se muestra información de la imagen de fondo, como veis las estrellas y esta parte inferior. Aquí tenemos también otra opción sobre exposición de color, etcétera, etcétera. Como veis, es bastante interesante. Vamos a dejar, por ejemplo, esta de luz focal, ya que nos ofrece detalle en el color que nos resulta interesante. Y vamos a ver las dos variaciones que os comentaba: este con el trazado de color y este con ese trazado blanco. Cada uno nos ofrece sus propias características. Y además podemos realizar una modificación del color con la herramienta tono-saturación, aplicando en este caso sobre esta imagen de aquí, imagen ajustes tono-saturación, desplazamos, como veis, ese slider de tono y podemos ir jugando con esos diferentes valores si queremos obtener un resultado un poco más irreal. Yo por ejemplo voy a dejar este de aquí. Como veis, bastante interesante. Podemos reducir un poco la saturación disminuyendo directamente desde aquí, desde la herramienta. Y también podríamos incluso utilizar un mapa de degradado, como hemos visto en otros capítulos. La verdad es que las variaciones que podemos generar, como he dicho antes, son bastante amplias. Y si queda algún detalle que no nos interese, por ejemplo, este de aquí, si quisiéramos ocultarlo, o este de aquí, si queremos definir trazados muy específicos, lo que podemos utilizar, como ya sabéis, es una máscara de capa, concretamente en la capa donde tenemos el trazado. La seleccionamos, pulsamos añadir máscara de capa y pintando con el pincel, como veis, con ese color negro, podemos ocultar. Cualquier detalle que no nos interese y dejar solamente los trazados que deseemos. Ahí lo tenéis. Podríamos hacerlo también sobre la camiseta o sobre cualquier otra característica. Como veis, esa de ahí también la podemos ocultar. Y aquí tenemos ya el producto finalizado. Bastante curioso. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos. Y hasta la próxima.